Agrimensores, geómetras, astrónomos, ingenieros, arquitectos. Todo un pueblo se encontraba a mis pies, en los albores de la humanidad. En el resto del mundo los hombres aún cazaban en los bosques o se refugiaban en cavernas. Nilo soberano, noble Fluencia, te saludamos, oh padre de esta maravillosa aventura. Cuando el desierto sustituyó a los prados y las marismas se secaron, el hombre se vio forzado a la civilización. Tuvo que hacerse campesino para sobrevivir. Tuvo que adaptarse a las inundaciones, inventar el dique y el canal. El hombre amó entonces la tierra. En ella cavó su tumba y allí quiso perpetuarse. ¿Qué eran sino campesinos quienes elevaron con la complicidad del río estas monumentales casas de muertos?